Los vascos son una nación única. Como cubanos o argentinos o georgianos, en cualquier campo donde ellos eligen expresarse, pronto logran ser los mejores en el mundo. Pese a que las capitales musicales principales están en la costa opuesta, las tendencias se cambian y en el norte también. Por últimas dos décadas, el mejor proyecto español de música pop se llama La Oreja de Van Gogh. Pero a esos chicos todo el mundo lo conoce. Mejor contemos sobre una perla escondida de San Sebastián y del País Vasco que se llama Supergrupo Dictara. Dirigido por Arcaez Bastarrica Gorostiza, el grupo toca el son cubano muy fino, pero canta exclusivamente en el vasco. Claro que tanta combinación añade poco a la popularidad del grupo, pero Arcaez lo hace a sabiendas para popularizar su idioma natal vasco, que después de siglos de humillamiento y prohibición, hoy en día está hablado por no más que 30% de los vascos mismos. Это одна из лучших групп в мире. Pues yo estuve estudiando en Barcelona varios 7 años, estuve estudiando música y toqué con muchos músicos de todo el mundo. Pues músicos cubanos, colombianos, bueno, de todas partes. Entonces estuve estudiando ahí, en parte, bueno, en una escuela hacía, pues hacíamos un combo, un grupo de música latina. Y ahí un poco aprendí, a mí ya desde niño me gustaba la música latina. Y bueno, yo en ese entonces tocaba el bajo, aquí en este proyecto canto, pero tocaba el bajo. Y aprendí un poco el sentido de las claves y bueno, cómo tenía que funcionar un poco. Clave es un latido de corazón del género cubano más importante llamado son. Es su algoritmo. Tiene 5 golpes irregulares. Para expresar el clave con el sistema europeo musical, habitualmente conectan 2 compases de 4 pulsos cada uno. Pero eso no es suficiente, ya que de veras se necesitan 2 compases de 8 pulsos cada uno. El primer golpe cae en el primer pulso del compás. El segundo cae entre el segundo y el tercer pulso. El tercer golpe sobre el cuarto pulso, el cuarto sobre el sexto y el quinto golpe sobre el séptimo pulso de esos 2 compases. Para cualquier cubano, hasta analfabeto, tal ritmo es una cosa entendida en el nivel de intuición desde la niñez. Curioso saber que el son cubano ha sido prohibido para la emisión global junto con los otros productos cubanos desde el año de 1959. Pero siendo el producto de calidad extrema, resultó en estar quitado del ritmo de su corazón, o sea, del clave, y vendido por todo el mundo bajo el nombre de salsa. Empezamos a juntarnos, pues a hacer versiones, a tocar clásicos de la música cubana y poco a poco, pues bueno, pues fue surgiendo esto y llegó un momento en el que dijimos, tenemos que cantarlo en nuestro idioma, porque al final nuestro idioma materno es el euskera, ¿no? Es el idioma que se habla aquí, que hablamos muchos por lo menos. Y entre nosotros hablamos en euskera. Entonces, la manera más fácil de expresar
algo tan, tan que llevábamos dentro, ¿no? Era pues en nuestro idioma. Y empezamos a hacer letras, hablamos con escritores, con bueno, conocidos que se dedican a... Hicimos un concierto, vimos que la gente, que no se le hizo raro, porque claro, es curioso, es el único grupo que hace esto, ¿no? A día de hoy. Y es muy interesante, aparte rítmicamente, tiene muchas raíces africanas. Tiktara eligió hacerse encargada por el trabajo complicado de promoción de la música latina, o más exacto, cubana, en su Euskadi natal. Esta música, claro, no va a dejar a nadie indiferente, aunque el son cubano no ha sido representado sistémicamente en el País Vasco. El rock de protesta se siente mucho más confortable ahí. Pero lo más difícil el camino, lo mejor el sentido de éxito de ese concierto justo en las calles de San Sebastián. Amaya Ureta, Daniel Sánchez y Eusebio Soria, guitarras y teclados, Michel Ducao, saxofones, Miquel Alberdi, Josu Tete, trompeta y trombón. Y claro, el líder del grupo, bajista y vocalista, Arcaiz Bastarrica. Punto de vista de un batería o un percusionista, hablando un poco desde nuestro punto de vista, es algo súper enriquecedor porque son ritmos a los que no estamos acostumbrados, son ritmos que te exigen un tipo de preparación diferente porque tienen un swing que es totalmente diferente a la música que se toca aquí y para tocar es una gozada, es una manera, vamos, yo disfruto, vamos, cada golpe que doy en la batería lo disfruto porque es algo tan diferente, pero a la vez tan... Es muy sensual y tiene mucha fuerza natural. Y no sé, para mí, eso. Todos los arreglos que hace Arcaiz y, vamos, es un conservatorio casi. Tocar en este grupo. Y ya te digo, desde el punto de vista de percusionista, la variedad de ritmos que hay, los subgéneros, todos los subgéneros que hay, muchas veces de un estilo a otro, parece que no hay mucha diferencia, pero el patrón cambia y le da un color totalmente diferente a lo que estás tocando. Yo creo que es súper enriquecedor y a la vez eso, es muy, muy atractivo para un músico. Bai, badakit orain, beste bat, duzu maiteago. Sarritan egin dizut utz, baina zu ere etzara. Dana, fallorican, gabea izan.
askozo beto egongo gara. Zutani, ni eta zu, libre izani. En España no te sabría decir, pero aquí, hablando un poco de nuestra experiencia, al final estamos haciendo un estilo de música muy bien, está cantado en euskera y todo lo que quieras, pero es un estilo que no, que por ahora no estamos trabajando para intentar meterlo un poco en la cabeza de la gente, pero bueno, por ahora seguimos peleando con ello. La verdad es que no hay muchos proyectos en Euskadi que toquen música latina así en general. Y ya, bueno, música latina en euskera, yo creo que nosotros somos el único grupo que lo hace. Entonces, desde ese punto de vista, sí que estamos en un proyecto que nosotros queremos muchísimo en él, pero también es verdad que es complicado sacarlo, porque no tiene un público muy reducido por ahora. Y entonces estamos intentando que ese público crezca poco a poco. Sí. En principio tenemos más seguidores fuera de aquí que aquí mismo. Sí, claro, o sea, nos llegan más mensajes y más, no sé, de Colombia, de Nueva York. Sí, cuando sacamos el primer disco nos escribieron de Colombia, de Nueva York, de Europa también, de diferentes puntos. De Europa, sí, de vez bastante. En cuando también nos llegan compras del primer disco. Hoy, por ejemplo, nos han comprado dos canciones por Bandcamp y no sé de dónde era, pero no era europeo. O sea, no sé dónde nos han comprado dos temas. Entonces, es curioso ver cómo aquí no consigues entrar de alguna manera en el circuito, pero a la vez, desde fuera, sí que hay, no sé si la palabra es reconocimiento, pero sí curiosidad por lo que hacemos. Yo no sé si es que somos como muy, muy constantes. Yo creo que es un lugar donde siempre se ha peleado tanto, ¿no? Que es. Se te mete algo, una idea en la cabeza y peleas para sacarlo adelante como sea, por encima de todo. No sé si es una de las razones. Sí, yo creo que también geográficamente estamos en un sitio. Pues cerca del mar, cerca de otro país, a nada de Europa. Entonces quiero decir que la multiculturalidad en cierta medida es fácil. Entonces yo creo que eso también nos ha ayudado un poco a desarrollarnos como, no sé, pues como pueblo y eso, en diferentes aspectos de pues tanto la cultura como el deporte, pues tener diferentes inputs, vamos a decir, que nos han ayudado también a ver la perspectiva de otros países y nos ha hecho crecer y ser más, más ricos, ¿no? Yo creo que es lo nuestro. Ya que nosotros tratamos no solo viajar por el mundo, sino también dejar buenas memorias,
abrimos ojos de nuestros amigos de Tictara en el mapa de Andalucía, llena de topónimos que son unas palabras indudablemente vascas. Lucena, Lucena, podría ser la más larga también. Lo que impresiona especialmente es Gibraltar, tradicionalmente considerado de origen árabe. Mientras la palabra se divide en morfemas vascas fácilmente, Giberri más al más tar. ¿Futbolistas o qué? ¿Futbolistas? Más o menos. Más o menos. Venga. Suerte. Cada ciudad o pueblo del País Vasco es de interés igualmente inmenso. Hasta tal pequeño lugar como Eibar, que recién lanzó a la órbita mundial un propio club de fútbol. El rincón es interesante ya por su situación en un desfiladero montañoso. Aquí nació nuestro amigo Arcaiz Bastarrica. Habitualmente, las historias sobre el País Vasco se desenvuelvan alrededor de San Sebastián y Bilbao, los centros de provincias Guipúzcoa y Vizcaya. Pero en España hay la tercera provincia vasca, Álava o Árava, como la llaman los vascos mismos. No está en la costa, sino más profundo en el país. Su capital, Vitoria-Gasteiz, en las últimas décadas ha logrado mucha popularidad. Vascos parecen que son la única nación que logró sobrevivir en su identidad total, incluso en su idioma, por todos los siglos y milenios de la historia de civilización. Cada vez que viajas por estas tierras, tiene sentido que estás viajando por una máquina de tiempo. Y vascos merecen mucho, mucho respeto por eso. Por ejemplo, es el idioma vasco, donde tenemos que buscar la raíz del nombre Iberia. La clave sería Ibar, que se traduce como valle y se termina con un sufijo suano, ar, mostrando así Ib como la raíz. Esta raíz en el diccionario vasco significa agua, que corresponde bien al concepto de valle donde corre un río. Así, nuestro proyecto insiste que todos los iberos, no importa de dónde, vivían en valles por definición. El producto alimenticio más simbólico para el País Vasco, para aquellos que conocen bien la cocina local, es el queso de oveja que se llama Idiazábal y que fue nombrado por los gastrónomos europeos un patrimonio gastronómico europeo. El queso se hace de la leche de ovejas de caras negras de raza Lache y se cura por 60 días como mínimo. Este queso vasco compite con éxito en el espacio nacional con tanta perla como el queso manchego. Idiazábal puede ser blanco o ahumado. No se necesita mencionar que este producto está protegido por su propia apelación, llamado en España denominación de origen. Como en el caso de otros productos de calidad extrema, la apelación protege de falsificación y garantiza originalidad de recetas y tradiciones de producción. El centro de fabricación es un pueblo pequeño de Idiazábal que, como se puede adivinar sin problemas, tiene un museo de queso. Exactamente hablando, la región del queso Idiazábal también incluye una parte de Navarra vecina, que tiene su propio supermonstruo ovejuno, queso Roncal. Pero la primera asociación para Idiazábal tiene que ser Euskadi. Una vez que ustedes han llegado a Idiazábal en búsqueda del mejor queso del mundo,
aprovechan esta oportunidad de visitar a la ciudad simpática de Tolosa. El lugar de repente se muestra como un centro de remo vasco. Además, aquí nació la alpinista más famosa del mundo, Edurne Passavant, que fue la primera mujer a subir todos los 8000. Pero la meta principal de visita a Tolosa es su suburbio Ibarra. Primero, contiene la misma raíz que Iberia. Y segundo, es el centro mundial del increíble pimiento verde vasco llamado guindillas, que se come frito por todo el país y lejos afuera, y tiene su propia apelación. Esto hace la calidad del producto una cosa objetiva, mientras la visita a esta tierra vasca obligatoria. El sabor de la pimienta es afuera de este mundo. Un producto vasco más que vale viajar miles de kilómetros es la sidra legendaria vasca. A diferencia con su competidor serio asturiano, la sidra de Euskadi no es tan gaseosa. Sus centros son dos pueblos al lado de San Sebastián, Astigarraga y Hernani. La densidad de sidrerías en esta región es más alta en Europa. La mejor sidra vasca está aquí en Hernani, que está cerca de San Sebastián. Históricamente, la sidra o sagardo, como la llaman los vascos, era un reemplazo para vino que fue escaso en montañas. Pero con años, esa bebida de manzana se transformó en un símbolo verdadero del País Vasco, juntos con Txakoli y Idiazábal. Y ya que hemos vuelto a San Sebastián, visitemos a su famoso Festival del Cine. La alfombra roja se arrastra en la Casa del Cine cada septiembre. Sin el Festival del Cine, el capítulo sobre San Sebastián no será completo. En los años anteriores, aquí triunfaron tantas personas como Francis Ford Coppola dos veces, como Arturo Ripstein, como Jorge Danelia con su Maratón de Otoño, y como Manuel Uribe también dos veces, una de cuales fue su filme muy popular, muy famoso, Días Contados. Este año, la estrella principal aquí es Ricardo Darín, el actor argentino más famoso que participa en casi cada película argentina. Ricardo llevó la película La Cordillera, que ya ha sido galardonado aquí y obtuvo el premio Donostia. ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? Esto no puede aparecer. Es un problema de ustedes, de su gobierno. Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. ¿Ya le vendiste tu alma al diablo? Otra premiera grande durante el festival es la película con el título muy prometedor, Fe de las Tarras. Mm-hmm.
festival, el nivel del Festival del Cine en San Sebastián es muy alto. Para mi gusto, el único festival que lo supera es claramente y definitivamente el Festival de La Habana. Dejamos a San Sebastián entrañable, que es tan difícil abandonar, y nos partimos a lo largo de la costa guipuzcoana rumbo oeste.